primero que debo decir en esta parte es que mientras la Junta se hace de la vista gorda y los funcionarios del gobierno han abandonado sus funciones para comenzar a hacer campaña directa con eh, el mega ministro y mega aspirante Gonzalo Castillo. Aparte de los funcionarios dominicanos, casi todo lo de arriba de, del gabinete nombrado por Danilo están en la calle del medio buscando eh, vender una imagen y hay ya una saturación dentro de la televisión, la radio, el internet y los periódicos con publicidad de Gonzalo Castillo. Otro que se sumó este fin de semana al proceso político porque necesitaban un booster en San José de Ocoa es. El actual cónsul de Nueva York, eh, el cónsul llegó a San José de Ocoa y desde su residencia ha estado manejando todas las lides sin saberse por qué razón se retiró de Nueva York y se descubrió porque un video que se subió en San José de Ocoa llegó. Hasta el Departamento de Investigaciones de Eco News Agency le dimos seguimiento y finalmente se determinó que ciertamente el cónsul eh, Castillo había abandonado a Nueva York para trabajar directamente en. La campaña de Gonzalo Castillo en San José de Ocoa, donde hay una división profunda dentro del PLD y de la misma población. En cambio, aquí no se sabe quién está firmando los documentos. Se alega que un segundón es quien está firmando esto. Otro asunto a tratar es que los precandidatos presidenciales de los partidos de la Liberación Dominicana, PLD, y Revolucionario Moderno, PRM, declararon. Haber recibido ingresos multimillonarios durante la actual campaña, precampaña de los partidos. Detallaron los mismos, así como sus gastos, este pasado viernes ante la Junta Central Electoral, cumpliendo lo que dispone la ley electoral. La Junta Central Electoral informó que el precandidato presidencial por el PLD, Gonzalo Castillo, declaró haber recibido 291 millones 543.943 y gastado 269.683.427,50. con 50. No hemos visto el despliegue y miren la suma que ya están dando de gastos. O sea que esos cuartos también se los robaron. Se perdieron 291 millones le entregaron a Gonzalo Castillo. 291.543.943 y reporta a la junta un gasto de 269 millones 683 mil cuatrocientos con cincuenta a leonel fernández declaró ingreso de 247 millones y gastó 177 millones 288 mil 443 cuarenta y tres y leonel no ha hecho nada no ha hecho nada y ya esa gente está manejando ese botín. Cuarto de ustedes. Rosa Marisa Hernández, también del PLD, totalmente desconocida y que no ha hecho nada. Ni siquiera una nota de prensa se conoce de esa mujer. Declaró un aporte de 17 millones, 200 mil, 140 y gas. Y un gasto de 15.403.491. Mientras Melanio Paredes declaró un gasto de 861.407 pesos con 3 centavos. Fíjense cómo están ya gastando y todavía no estamos en campaña. ¿Eh? Fíjense cómo se dilapidan los cheles de ustedes. El precandidato presidencial del PRM, Luis Abinader. Declaró un aporte de 35.578.730 y un gasto de 43.300.086. O sea, le dieron 35 millones y se excedió, reportando un, un excedente de 43.300.000. Ya hay un problema de deuda ahí, ¿eh? Ya hay un problema de deuda ahí. Hipólito Mejía, también del PRM, declaró un aporte de cinco millones 450 mil y reporta un gasto de 4 millones 26 mil. Ramón Burgos, totalmente desconocido, declaró 10 millones, declaró que le habían entregado 10 millones y un gasto de nueve millones setecientos mil. Pero no hay un informe de en qué lo han gastado. Eso lo vamos a discutir ahora también. El aspirante Wallingston Arnaud, el hijo de Winston Arnaud Guzmán, declaró un gasto de 158.500 mil pesos. Mientras José Rafael Bueno declaró ingreso de 700 mil y gasto por la misma suma. La Junta Central presupuest ha presupuestado 10.451 millones para la organización de los próximos comicios, con posibilidad de una segunda vuelta. Y una segunda vuelta es más gasto de dinero y más miseria para el país. En el presupuesto de este año a la Junta Central se le asignaron 2.100 millones como gasto electoral y para el año 2020 solicitó 8.351 millones adicionales. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, dijo que con la unificación de las elecciones habría un ahorro entre 4 y 6 mil millones del monto total. Entonces, estamos hablando que un candidato presidencial podrá gastar... 1.391 millones, ya que la ley de partido le permite utilizar el 47 millones de pesos en la precampaña y 981 en la campaña interna de su partido. 4.113 cargos selectivos se disputan en las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del próximo año. Antes de darle paso a esta carta que me interesa que ustedes la conozcan, la Junta Central Electoral experimentó durante el trimestre de enero a marzo del 2011. Un sobregiro dentro de lo presupuestado ascendente a la suma de 227 millones 224 mil 163 pesos, de acuerdo a un documento oficial firmado por el licenciado Diomedes Ogando Lorenzo, director financiero, y que le fue enviado al presidente de la Junta Central, doctor Roberto Rosario Márquez. Estamos hablando del 2011. Se lo voy a presentar los papeles aquí uno por uno. Eh, Eco News Agency. Logró copias del mismo amparado en el procedimiento legal de transparencia que ríe las dependencias gubernamentales de la República Dominicana dentro de un proceso de investigación que se sigue en coordinación con la Federación Internacional de Periodistas Digitales y otros organismos internacionales de prensa. En los documentos en cuestión. Se da un detalle pormenorizado de todo lo que se realiza con el dinero presupuestado por la entidad encargada de las elecciones en la isla del Caribe y la cual se ha visto afectada por acusaciones de partidos que participarán en las elecciones del próximo 20 de mayo, lo que han puesto en tela de juicio la pulcritud de la entidad, lo que ha forzado al clero a tomar participación para que las partes limen aspereza de cara a la sociedad ante el problema. Mientras esto pasó en el 2011... El actual presidente de la Junta Central Electoral nada ha hecho por indagar estos documentos. Aquí dice eh, el oficio del 4 de mayo del 2011, eh, marcado con el 1277-2011. Magistrado doctor Roberto Rosario Marca, presidente de la Junta Central Electoral, su despacho. Honorable magistrado, por este medio le remitimos el informe financiero de la ejecución presupuestada correspondiente al trimestre enero-marzo 2011 que incluye el detalle que por beneficio de todos los pagos realizados durante ese periodo también se hace referencia a partidas específicas del gasto que por su importancia en la ejecución presupuestaria. Es necesario destacar a continuación el informe. Los montos del presupuesto aprobado para el año 2011, así como lo, la proporción recibida y la pendiente de recibir el 31 de marzo del 2011, son los siguientes. Presupuesto aprobado, 2.487.678.433 pesos. Asignación recibida, 662.762.762. No, 662 millones 768 mil 373. Presupuesto pendiente de recibir 1.824 millones 910 mil 60. Entonces dice, de la asignación presupuestada recibida por 662 millones 768 mil 373 corresponde. A 575.988.974 para gastos operacionales. Entonces, te dice: la ejecución del gasto durante el periodo de enero-marzo del 2011 ascendió a 889.992.536, 889 presentándose un sobregiro de 227.000 millones 224 mil 163 con relación a la asignación presupuestaria recibida según se muestra en el siguiente detalle. Y los detalle. Entonces, el presidente de la Junta debe decirle al país cuál fue la situación final de estos 227 millones. 224,163 pesos de Roberto Rosario Márquez, que ahora anda detrás de Leonel Fernández. Esa cuenta que no aparece en parte, que siga, que informe, paso por paso, el informe que da la auditoría de Rosario Márquez del 2011, que le explique al país dónde fueron a parar. 77.607.542 pesos con 12 centavos en una cuenta corriente y en una cuenta de ahorro 2.660.481.92 del gobierno también de Roberto Rosario Márquez, que esta actual Junta Central Electoral se ha quedado callada con eso. Eh, debe explicar también el destino del trimestre de enero-marzo. De 22.846.173.89. Y debe explicar el destino de 6.804.718 de la gestión de Roberto Rosario Márquez. Debe explicar el honorable, la honorable sala de, de la Junta Central Electoral, esta comunicación a propósito de, lo, de la cedulación de haitianos hecha por Danilo Medina, y que la Junta actual se ha quedado callada para lo que se está preparando con el asunto de la, de la, de la computación, del voto computarizado, que es parte del plan para que esta gente se quede y que tenemos que estar pendientes de eso. Esta carta fue fechada, dirigida a la Junta Central Electoral, se eh, fue fechada el 18 de octubre del 2017 y la Junta se ha hecho de la vista gorda y tampoco ha dado respuesta. Eh, fue dirigida el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón Ciudad Distinguido. Cortésmente le informamos que el Pleno de la Junta Central Electoral en su sección administrativa ordinaria de fecha 25 de septiembre del año 2017, acta número diecisiete. En cuanto a punto 2 de la agenda, segunda misiva de fecha 21 de agosto del 2017, suscrita por los, la doctora Dolores Altagracia Fernández Sánchez, directora nacional de registro del Estado Civil, remitiendo el informe correspondiente a la investigación acerca de la denuncia formulada por el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Comunicación de fecha 4 de diciembre del 2017, recibida el 11 de septiembre, suscrita por el señor Juan Miguel Castillo Pantaleón y comunicación de fecha 11 de septiembre del 2017, suscrita por el doctor Juan Bautista Tavares Gómez y licenciado Juan Aníbal Marte Reyes, director e inspector de la Dirección de Inspectoría, remitiendo informes sobre investigación realizada en relación con la denuncia presentada por el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón sobre... Inscripción en los libros registros de nacimiento de personas extranjeras mediante la utilización de documentos de identidad correspondientes a las personas de nacionalidad dominicana decidió. Luego de vistos y examinados los documentos del presente punto de agenda y específicamente la comunicación de fecha 11 de septiembre del 2017, suscrita por el doctor Juan Bautista Tavares Gómez y el licenciado Juan Aníbal Martes Reyes, director e inspector de la Dirección de Inspectores, remitiendo informe sobre investigación realizada en relación con la denuncia mencionada precedentemente, el Pleno da un visto al informe señalado y acoge las recomendaciones contenidas en el mismo, las cuales se inscriben a seguidas. Tercero. Recomendamos instalar en todas las delegaciones que funcionan en los hospitales del país el sistema Park y maestro de cédulas con el objetivo de evitar las suplantaciones y otras irregularidades. Toda vez que existen muchas cosas en las cuales mujeres que no están en estado de embarazo le facilitan cédulas o fotocopias de estas a otras que sí lo están para poder dar a luz y registrar sus hijos en la República Dominicana. De igual modo, acuerda remitir copia del informe referido y de la presente decisión al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón e instruir a los directores a la Dirección de Registro Civil e Información para que den cumplimiento a lo, a lo aprobado por el Pleno en este asunto. Firmado Hilario Espiñeira Ceballos, secretario general de la Junta Central Electoral. Este documento, suplantando las cédulas dentro de los hospitales, no se le ha dado seguimiento y lo sabe el presidente actual de la Junta, eh, eh, Guzmán. Pero hay otro caso. En la Junta Central Electoral, en el mes de marzo, hay una nómina en la cual se hizo un importe de 337.603 pesos con 24 centavos. Y hay una serie de informes sin ningún tipo de desglose de que dice que se hizo una transferencia de crédito. Con la, el 1-3 del 2019, con el documento número 19 03 transferencia de crédito, pagos electrónicos de 10 mil pesos. Luego se hizo otro, otro por asunto de viáticos por 338 mil 450 pesos. Luego se hizo otra transferencia electrónica por 17 mil y otras para viáticos también de 219 mil 200 pesos. Pero hay una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 transferencias a beneficiarios. No da detalles.

A, con el número el 13 el del 19 con el número 1903-300037 a nombre de Miguelina Emelina Santana. Pago de factura, factura número 675 del 2019 por un total de 17.812,26. Y luego aparece otra lista de beneficiarios: 3 por un lado, 7 por otro. Hay una que tiene una transferencia de 5.072.430 pesos en la Junta Central Electoral. Todos esos documentos. Se está dilapidando el dinero por un tubo y siete llaves. Y no, sé, y no te dan detalles de qué, bajo qué concepto. Hay otro documento aquí. Es un documento de, de la Junta Central Electoral que habla del Partido de la Liberación Dominicana en este documento de gastos. Déjenme ver para, para hablarle a ustedes con la propiedad que emana de estos datos y que ustedes sepan por dónde es que andamos. En este documento del 24 de julio, del 24 de julio. El Partido de la Liberación Dominicana El Partido de la Liberación Dominicana Tiene unos excedentes Rarísimos Que vamos a compartir también con ustedes Dice que pagó Que pagó En recogida de basura De residuo 4 millones 463 mil 362 pesos ¿Eh? un documento del 24 de julio, estamos hablando de dos meses atrás, eh, que pagó de servicio de cable y de teléfono 3.214.737 pesos, que pagó de suscripción de periódico, suscripción de periódico, 347.952 pesos de periódicos. O sea que... Es muy difícil que usted pague periódico de papel como está la tecnología ahora. Y menos esa gente que se creen mega, mega, mega figuras. ¿Eh? Pero aparte de eso, dice que tiene una compra de arreglos florales por cinco millones setecientos mil pesos. Arreglos florales. ¿Eh? Luego dice. Y el periódico Vanguardia del pueblo, el impreso en el papel, dos millones trescientos mil pesos. Vanguardia digital, 5 millones. Y yo lo invito a ustedes a que entren a Vanguardia digital a ver que ustedes ven ahí un paquetón de videos viejos hecho con con camaritas, eh, cuquita y enviáticos, enviáticos adicionales. 5 millones, 5 millones, 450 mil, 430 pesos. Pero lo más importante de estos documentos que el PLD le entrega a la Junta, lo más importante es que ellos hablan de gastos de campaña interna. Hablan de un gasto de 48 millones.

que hace 10 años, hace 10 años que, la que el PLD no hace cursillos ni formaciones. Cerraron en el año 1998 y el que no terminó los círculos de estudio lo hicieron miembro. Y del 2001 a la fecha, cualquiera puede ser miembro del Partido de la Liberación Dominicana. En tal sentido, estos documentos están alterados en confabulación con la Junta Central Electoral, que recibe estos informes. Sin embargo, la Junta Central Electoral no manda peritos a darle seguimiento a estos inventos. Por ejemplo, aquí habla de una nómina de cuatro millones de pesos, no da detalle. Regalía Pascual por 3.849.246 no da detalles. Habla de alimentos, 11.921.765 no da detalles. Transporte aéreo, 1.900.000 no da detalles. Reparación y mantenimiento de equipos de transporte, 1.150.071. Eso es el PLD. Y no pueden decir que nosotros estamos inventando, porque son documentos oficiales. Ahora la Junta no está trabajando y están, al igual que los partidos políticos, haciendo del dinero del pueblo lo que le da la gana. Y aquí están todos los datos, incluso aquí vuelve y aparece, gastos para candidaturas a puestos de elección, 168 mil. 168 millones setecientos siete mil ochocientos noventa y nueve con veintinueve y vuelve y aparece gasto de educación y capacitación 30 millones ciento treinta y ocho mil seiscientos setenta y uno con ochenta y ocho centavos y para que no se alegue para que no se alegue ignorancia aquí están todos los sellos ¿De quién recibió los informes del PLD en la Junta Central Electoral? Y lo mismo está pasando con el PRM y está pasando con todos los partidos. Yo los invito a ustedes a que pasen por la, por la página de la Junta y comiencen a bajar información. Ojo, pelado, se está gastando mucho dinero, sí, es verdad. Se está gastando mucho dinero, pero se están quedando con el dinero en los bolsillos, porque es una Junta que se ha hecho de la vista gorda. No quieren hacer el trabajo de investigación. Es una junta puesta por el PLD y ya se está planificando todo perfectamente para darle un, un, un golpe de bolsón al pueblo dominicano y procesar una trampa tal cual ha pasado en algunos países de América Latina como Argentina. Esa es la triste realidad que está viviendo hoy el pueblo dominicano y somos nosotros que tenemos que defender caiga quien caiga y con todo el miedo que tiene el gobierno por este tipo de denuncias nosotros tenemos que estar atentos a lo que está haciendo la junta a lo que están haciendo los políticos desde el más chiquito hasta el más grande desde Ramfi Trujillo que es el último en la palestra política hasta Hipólito Mejía atento a todo ya perdimos la mitad del país la mitad del país la perdimos. Tenemos más de 6 millones de haitianos dentro de la República Dominicana. Tenemos una cantidad enorme de gente de otros países en la República Dominicana. Tenemos millones de dominicanos que ya abandonaron el país y están en otros sitios. Tenemos un grupo de delincuentes y de desalmados que no le interesa el país, que no le importa el país, que lo que le importa es el dinero, más nada. Los pobres que son ustedes. Los descamisados que son ustedes, los que pasan hambre y reciben los palos y aportan los muertos y la sangre, son ustedes los pobres dominicanos. Por favor, tomen conciencia, no venda su voto, cojan todo lo que le den, todo lo que le den, cojanlo. Pero a la hora de ir a votar, piensen en el país, piensen en sus hijos, piensen en su familia, piensen en ustedes. Danilo Medina va a salir mega millonario. Leonel Fernández es mega millonario. Abinader es mega millonario. Hipólito Mejía. Ramfis Trujillo es un mega millonario. En dólares y en peso. Todos estos bandidos nada más van a la Junta, que es la alcancía de los delincuentes, a buscar dinero y a falsear documentos. Y como la Junta no tiene peritos e investigadores que le dé seguimiento ellos escriben en el papel lo que le da la gana y se quedan con la mayoría de la plata comenzando por el hijo de Peña Gómez, José Fran Peña Guava por ahí y terminan en los últimos partiduchos pero si usted lo que quiere es que el país se termine de hundir entonces siga de amemao y siga de espalda la realidad del país sigan de espalda que nos va a ir peor que a Venezuela y vamos a estar peor que África, que Namibia, que Zambia. En sus manos está el que nosotros salvemos la patria o ayudemos a Danilo Medina, a Leonela, a Binader y a ese grupo a que la terminen de destruir y que le entreguen lo poco que queda del cascarón a todos los depredadores que ven a la República Dominicana como un botín de guerra. Hay que salir de Danilo, hay que salir de Leonel, hay que salir de Hipólito Mejía, hay que salir de la mafia, hay que salir de esa claque, de esos, de, de, de esos grupos protegidos por el narcotráfico internacional. Hay que aplastar con el voto de la conciencia a estos carteles de la política que apoyado por la Junta Central Electoral. Se disputan y se reparten en una mesa de cristal toda la plata del pueblo. De un pueblo que el único defecto que tiene es que no lee. Que el único defecto que tiene es que no se concientiza. Que el único defecto que tiene es que todo lo discute sin pensar. Que el único defecto que tiene es que no quiere entender. Que se están muriendo de hambre y que son un cementerio de hombres vivos. Nos queda una única oportunidad, salir en el 2020 de todas estas lacras, de todas estas polillas. Y si lo dejamos ahí, entonces prepárense a morir de hambre porque la van a pasar muy mal.